tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy les voy a mostrar cómo es un evento en cardiología desde adentro. Se realizó las Jornadas Cuyanas de Cardiología, organizadas por la Sociedad de Cardiología de San Luis, en conjunto con la Sociedad Cuyana de Cardiología y estas entidades pertenecientes a la Federación Argentina de Cardiología. Tuvimos el honor de recibir a un importante grupo de invitados nacionales de gran relevancia, con trayectoria internacional, referentes en el mundo en distintos temas, como la enfermedad coronaria, como la ecocardiografía, enfermedades como la enfermedad de Fabry, que son enfermedades raras pero que están y hay que aprender a buscarlas, la enfermedad en la patología pediátrica, pero siempre apuntando, si bien se tocaron temas de enfermedades, apuntando al tema de prevención. Así que vamos a empezar con la primera parte mostrándoles uno de los invitados, la doctora Sandra Romero, expresidenta del Comité de Cardiología Pediátrica de la Federación Argentina de Cardiología, una médica cardióloga de Córdoba, autora de un libro que les sugiero que si se lo pueden hacer para leerlo, es muy importante para leerlo en familia. Y básicamente, fuera de la cuestión científica para los colegas, en general, en este caso en la parte pediátrica, para los generalistas, para los pediatras, el hecho de hacer hincapié a la comunidad. Hubo charlas en la carpa, en la Plaza Independencia, el evento médico se desarrolló en la ex Casa de Gobierno, al frente de la Plaza Independencia, actualmente donde se está el Poder Judicial de la provincia. Y entonces, bueno, vamos a mostrar un poco todo esto. Entonces, la primera nota con la doctora Sandra Romero, médica cardióloga de Córdoba. He tenido el honor de desandar la parte formativa allá en Córdoba, en el Hospital Italiano, y con docentes y maestros en común, como el doctor César Vigo y el doctor Jorge Somoza. Y bueno, acá la tenemos, no solo para transmitir toda la experiencia a la comunidad, sino a los colegas, sino también porque fue autora o es autora de un libro y que va a venir a presentarlo y a explicarlo. Entonces quiero que ustedes conozcan cuál es el objetivo de todo esto. Sandra, bienvenida a San Luis y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el evento. Bueno, muchísimas gracias por estar, por convocarme para poder llegar y acceder a toda la gente que ve este programa tan reconocido. Bueno, contame, ¿qué es Tuk Tuk? Bueno, Tuk 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 Tuk, un corazón feliz, salud cardiovascular para chicos y grandes. Así es el nombre completo del libro y está dirigido a niños pequeños y a sus familias, para que con un lenguaje claro y ameno puedan entenderlo todos los que lo lean y los niños puedan entender creativamente a través de dibujos y a través de imágenes qué significa la salud cardiovascular. Esto la gente lo puede adquirir en cualquier librería, se pide a través, vía internet. ¿Cómo es la gente que quiere adquirir el libro? Bueno, el libro tiene una particularidad que yo lo presenté por primera vez en el año 2013 y en el 2014 fue declarado de interés educativo provincial en esta provincia. Y bueno, fue tan importante la repercusión también en otra provincia como San Juan y en Córdoba, en varias ciudades. El libro estuvo a la venta en librerías y en Amazon por internet, pero se agotó. Así que estoy preparando la reedición del libro, que va a ser un poco ampliada. Yo tengo imágenes, va a conservar el mismo formato y la misma carátula, digamos, pero el libro está agotado, por suerte. Fantástico, o sea que hay que esperar la segunda edición, que seguramente nos informarás en tiempo y forma a los fines de que la gente pueda llegar y hacerse del libro. Exactamente, yo creo que este año podría estar saliendo, si Dios quiere, a más tardar comienzo del otro, la segunda edición. Bien, la importancia de insistir con la comunidad, especialmente con los papás, el hecho de educar y dar el ejemplo a sus hijos en el hecho de hábitos saludables tempranos. Exactamente, en realidad, tratando de empezar por los pequeños de 3, 4, 5 años, que es una edad tan apta y tan predispuesta a los cambios, a asimilarlos, las conductas positivas, la idea es que
como hemos hecho tantas veces, la casa se adapte a las nuevas ideas del niño y hasta los adultos terminamos cambiando ante las nuevas propuestas. Por ejemplo, yo recuerdo no cuidar cuando abría una canilla y el agua se desperdiciaba. Y aprendí a cerrarla cada vez que me lavaba los dientes a través de mi hijo cuando venía y decía, se pierde el agua. El chico es tan fácil que te inculca. Entonces hay una retroalimentación positiva, o sea, una ida y vuelta entre los niños y las familias que rápidamente se entiende y los niños pueden instaurar pautas en la casa con sus compañeros y ser realmente remodeladores de una conducta. Así es, los niños ingresando al hogar como facilitadores de mensajes positivos y elementos para cambiar hábitos nocivos, el tabaquismo, la alimentación saludable, la actividad física. Exactamente. Y los padres tomar conciencia de cosas que no conocemos porque nadie nos enseña, que son tan importantes para los chicos, como por ejemplo el uso o abuso de las nuevas tecnologías. Hoy por hoy los chicos ya de 3 años ya están jugando con celulares, play y todo eso. Si los papás saben y se las damos creyendo que estamos haciendo bien, si los papás aprendemos que de esa forma podemos hacerle daño y cómo manejar, darles las pautas de cómo controlar ciertas cosas, evitamos estrés en los niños, que es la madre de todas las enfermedades. Muchas gracias y después estaremos en contacto para que nos cuentes tu experiencia al final de este evento. Muchas gracias, Sandra. Por favor, va a ser un honor, el agradecido señor, y un gusto de estar con amigos. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, como les contaba, dentro de estas jornadas cuyanas de cardiología estaba la parte pediátrica y la parte de adultos. Una parte dirigida a la comunidad y una parte dirigida específicamente a los médicos. No solo cardiólogos, sino a otras especialidades, a médicos generalistas, médicos clínicos. Con distintos temas, un programa muy amplio, con expertos nacionales, como les contaba. En realidad, usted puede estar preguntándose por qué se juntan a hacer este tipo de eventos. Bueno, quiero contarles que este evento regional, la Sociedad Cuyana de Cardiología, que está integrada por la Sociedad de Cardiología de San Luis, la de Mendoza, la de La Tuel y la de San Juan, es una de las sociedades, yo le diría, sin miedo a equivocarme, más sólida dentro de la Federación Argentina de Cardiología y con toda una actividad regional muy intensa. Entonces, estas reuniones científicas no solo sirve para la información y la formación continua de nuestra especialidad, sino extenderlas a los médicos generalistas o no especialistas para tener bases sólidas para no solo para poder diagnosticar tempranamente, sino para los tratamientos y una derivación temprana al especialista. Fuera de lo médico, que es muy importante, también la cuestión de camaradería, que realmente es importante, y por supuesto, aparte, en este continuum de formación, seguimos con reuniones para eventos que tenemos de forma regional. Ahora en septiembre tenemos las jornadas de cardiología de la mujer en Mendoza. Tenemos el weekend de hipertensión arterial en San Juan. Y también estamos reuniéndonos para organizar el próximo Congreso Argentino de Cardiología que se desarrolló en 2014 aquí en San Luis y en Mendoza. Y esta vez le toca a Mendoza como sede. Entonces, son eventos de gran envergadura que necesitan trabajo previo de mucho tiempo, mucho esfuerzo, y tenemos el orgullo en Cuyo de ser muy dinámicos y trabajar en forma continua, sostenida, y realmente los resultados son muy buenos.
Como les decía, aparte de las patologías y después de cada enfermedad en general, hablamos de enfermedad en las válvulas, hablamos de enfermedad en las arterias, hablamos de trasplante en Argentina, estuvo el doctor Claudio Burgos, hablamos de hemodinamias con el doctor Hugo Londero, un referente en el país y en el mundo de todo lo que sea hemodinamia, en cuanto a la colocación de prótesis valvulares, de las enfermedades coronarias, todos transmitiendo sus experiencias en sus centros, realmente que son de primer nivel. Y bueno, nosotros en San Luis también tenemos nuestro aporte, tenemos nuestra gente con experiencia, nuestros centros con experiencia, y entre todos vamos dándonos información con un continuum importante, y a partir de ahí sacamos las conclusiones, siempre al final, conclusiones de que la forma de trabajar, cuáles son las mejores opciones, cuáles son las mejores alternativas terapéuticas. Y terminamos siempre, como les cuento, haciendo hincapié en la prevención. Hábitos saludables mientras más temprano, alimentación ordenada, actividad física, controles regulares, prevención. Prevención y educación básicamente son las palabras mágicas que debemos nosotros tener en cuenta. Y a su vez también determinar todos los actores que tienen que ver con estas enfermedades. Y la educación juega un rol fundamental. Las políticas de Estado juegan un rol fundamental. La educación continua de los médicos, especialistas o no especialistas, es fundamental. El rol del equipo médico, los enfermeros, los técnicos, los vacunadores, todo el equipo médico en su conjunto, es fundamental que esté aceitado para garantizar el éxito de esta enfermedad, que es la enfermedad cardiovascular, que es la de más prevalencia y principal causa de muerte en el mundo occidental. Muy bien, quiero que escuchen ahora a dos referentes, uno de Cuyo, el doctor Orlando Caruso, médico cardiólogo de Mendoza, hasta hace poco tiempo jefe del servicio de cardiología del Hospital Central, y al doctor Ricardo Iglesias, un médico cardiólogo de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que bueno, nos acompañan regularmente, son amigos de la casa y que estamos en contacto y nos bajan permanentemente información de distintos temas. Pero aparte de hablar de la patología, hacemos hincapié en esto que yo les estaba explicando y quiero que escuchen de su boca cuáles son los conceptos más importantes. En la continuidad de las jornadas cuyanas de cardiología tenemos dos invitados de lujo. Uno de Mendoza, el doctor Orlando Caruso, ex jefe de la unidad coronaria y del servicio de cardiología del Hospital Central y ahora dedicado a la parte del otro lado del mostrador, a lo que sea prevención cardiovascular en su consultorio. Y al lado, el doctor Ricardo Iglesias, de Buenos Aires, que ya hemos grabado programas y que también nos honra con su presencia y con su experiencia y aquí estamos, aprendiendo. Buenos días, muchas gracias por estar, por acompañarnos en este evento. Y la pregunta que le quiero hacer a los dos es, hablamos de infarto, hablamos de enzimas, hablamos de droga, pero siempre terminamos diciendo la prevención es más importante, trabajar antes, adquirir hábitos antes, eso es mucho más importante, mucho más barato, y eso lleva un tema muy amplio, educación, trabajo con la comunidad, la inserción de la parte científica, de los distintos estamentos científicos, gubernamentales, etc. Este es un trabajo que se debe iniciar mucho más temprano para que salga más barato y la gente esté mucho mejor. Así que empezamos con vos, Ricardo, después seguimos con Orlando. Sí, a mí me parece que la gente sabe lo que es un factor de riesgo. A cualquier nivel socioeconómico, cultural, la gente lo sabe. El problema más grande es cómo modificarlo. Este creo que es el desafío de los medios de comunicación, del Estado, de nosotros los médicos. ¿Cómo hacemos con algo que no duele, no pincha, no corta, como es la diabetes, la presión arterial alta, como es el colesterol? ¿Cómo hacemos para hacer un pequeño sacrificio, que así lo ve la gente, para poder combatirlos? Me parece que uno tiene que entender que el pequeño esfuerzo de las cosas buenas de la vida, tomarlo con un equilibrio y con una situación no de exceso, vamos a disminuir ya no tanto la muerte, que es lo que nosotros siempre hablamos y asustamos, sino el costo cuando uno llegue a los 70 años. Que no dependamos de nadie, que seamos libres, que podamos tener vivencias, no a través de una silla de ruedas. Me parece que
Ese es el punto, vivir mejor para el futuro. Me parece que eso es lo que hay que modificar. Tenemos que trabajar en este tema cultural. En tu charla, Orlando, vos planteabas que en este año en Argentina va a haber 60.000 infartos, se van a morir 15.000 personas de esos 60.000, 3 de cada 10 personas van a morir de un infarto y 5 de cada 10 tienen problemas cardiovasculares y no lo saben. ¿Cómo encaramos esto? ¿Cómo nosotros hacemos? Sin duda que la educación es lo más importante. El mensaje que vos estás transmitiendo a la gente, a la población, es terriblemente importante. Te comento que hemos hecho un estudio de prevención en el cual incorporamos y que me dediqué a hacerlo. Aproximadamente reunimos 600 fichas a la comunidad en general preguntando qué factores de riesgo cardiovascular tenía. Nos encontramos con la gran sorpresa que casi el 40% tenían factores de riesgo cardiovasculares con un riesgo moderado alto de, como predictor para adelante de tener eventos cardiovasculares. Indudablemente comenzamos a citarlos con la finalidad de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos entre nosotros y ustedes de hacer un mix para tratar de solucionar el problema. En general, hasta ahora la convocatoria telefónica no fue lo que queríamos, pero indudablemente vamos a seguir insistiendo. En la medida, lo que decía Ricardo, en la medida que trabajemos intensamente en corregir esos factores de riesgo, que no son de alto costo, pero sí que la gente generalmente los sufre. La gente en general no quiere abandonar sus hábitos alimentarios, no quiere abandonar una bebida muy común que la toman todos los días y que tiene un gran perjuicio, y fundamentalmente no quieren hacer actividad física. Nos vamos al otro extremo, el diabético. El diabético en general es un paciente que está controlado, pero él no está convencido de lo que tiene que hacer. A pesar de que su enfermedad realmente es muy importante y tiene un alto impacto en la enfermedad cardiovascular. Diabetes y enfermedad cardiovascular van de la mano. Entonces, en este tipo de paciente, la educación a través de los medios, lo que decía Ricardo estaba muy bien, y la educación a través de nuestra, los médicos, es terriblemente importante para lograr que ellos tomen conciencia de lo que va a padecer para adelante. Bien, vos en tu charla, Ricardo, hablabas de la situación del estrés y cómo muchos factores desde el punto de vista psicológico, estar solo, el no contacto con la familia, tiene un impacto directo en la enfermedad cardiovascular. Sí, durante muchos años los médicos desjerarquizamos o no valorábamos lo que decía doña Rosa, que el estrés infartaba o mataba gente. Hoy hay varios estudios a nivel internacional que es un factor de riesgo reconocido con potencia estadística mayor que la de la hipertensión arterial. Es decir, es más predictor estar deprimido o muy ansioso que tener algunas cifras tensionales. Los dos hay que controlar. Lo primero de todo es saberse que si todos los demás le dicen que uno está mal, reconocer que está mal. Y buscar a la persona más cercana, como para hablar, que puede ser un afecto, puede ser un médico, puede ser un psicoanalista, un psicólogo. Puede ser, bueno, alguien que esté cerca. Yo siempre digo que cuando, como médicos, detectamos un grupo de pacientes o un paciente en particular muy ansioso, muy deprimido, lo que recomendamos es estar cerca de sus afectos, sus amigos, una mascota, tener un hobby, es decir, cosas que estimulen. Pero hay múltiples ejemplos que podemos, no sé, las Torres Gemelas, cuando cayeron en Nueva York hubo 11 veces más infartos, un estrés masivo. En el Mundial de Fútbol de Alemania, los alemanes cada vez que jugaba Alemania se infartaban 7 veces más, países que tienen estadística mes a mes durante años. A mí me parece que hay que reconocerse cuando uno está o muy loco o muy tirado. Me parece que estos son puntos importantes. Bien, la última, sí pueden ir a tomar un cafecito. Orlando, y en esta nueva etapa de estar del otro lado del mostrador, no trabajar ya sobre los eventos agudos, infartos, etcétera, etcétera, del otro lado. Un poco vos recién lo planteabas y es muy importante el hecho de esto de la dificultad o todas las cosas que tenemos que ver en cuanto terminamos con estos eventos, sabemos qué tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que pedir, pero hay una brecha muy grande entre todo eso y la vida real. Y entonces nos vemos en un brete. ¿Y cómo vivís vos esto? ¿Qué mensaje le mandás a la gente? Porque por ahí leen y toda esta cuestión y van a decir, bueno, pero nos encontramos con cuestiones económicas, que eso sabemos que el hecho de tener menos capacidad económica los pone en un potencial riesgo mayor, etcétera, etcétera. Todas esas cosas influyen a la hora de trabajar en la prevención o lo hacen más difícil indicar una dieta ordenada, indicar actividad física, etcétera, etcétera. En general la gente no se opone a esto.
Para nada. Si las campañas de educación estuvieran bien dirigidas, bien... Y con continuidad, ¿no? Exactamente, que continuidad, realmente las cosas funcionarían muy bien, porque actividad física a nadie le cuesta nada. Comer un poco distinto no tiene mucho más costo o menos costo que comer bien. Eliminar algunos elementos, como lo que decía recién, no tiene, es decir, ahorra al paciente costo, pero indudablemente sacar al paciente de su forma de vida es muy difícil. Pensaba en lo que se gasta en las campañas de prevención, por ejemplo, en el SIDA, y cuánto poco se pone en buscar pacientes Chagas y con el tratamiento del Chagas. El tratamiento de Chagas es fumigar, por ejemplo, saliendo de la enfermedad coronaria, fumigar el rancho o la casa con techo de caña, y eso es una campaña de prevención terrible, y si no se hace. Y te das cuenta de que hay cosas que no son de alto costo, que tienen un alto impacto en la gente, y sobre todo porque a la gente lo va a ayudar, porque su manifestación de enfermedad no la va a tener. Lo cual implica mucho lo que vos estás haciendo, lo que están haciendo grupos bien definidos. El Ministerio de Salud de la Nación trabajó muy bien años atrás, debemos reconocerlo. Hicieron campañas para la obesidad infantil, hicieron campañas para colocarles anteojos a los chicos, hicieron campaña para la campaña bucodental, que fueron realmente muy importantes e impactantes. Lamentablemente lo que se hizo bien en algún momento, no estoy hablando de signos políticos, lo que se hizo bien en algún momento, los que vinieron no lo continuaron. Y ese es un error nuestro en cuanto a no tener continuidad en aquellos programas que son efectivos y que le sirven mucho a la gente. Por último, y esta sí, la última, sí los dejo de tomar el cafecito. El tema de esto es multifactorial y de distintos estratos. Acá estamos nosotros aprendiendo, de ustedes, que son los que traen la experiencia. Estamos realmente insertos en esto y tratamos de cambiar. Ahora, hay otros actores, como los distintos estamentos políticos, municipales, gubernamentales, nacionales, etcétera, etcétera, que son los que también deberían estar informados de todas estas situaciones para producir políticas o campañas no espasmogénicas, sino sostenidas en el tiempo, como políticas de Estado concretas. Y eso también juega un rol fundamental, porque si no quedamos con la mesa con tres patas o dos y se cae la mesa, y entonces todo esto cae en saco roto. Un sanitarista argentino, Ramón Carrillo, dijo allá por... murió un político, murió muy pobre allá por los años 60 y fuera del país, decía: la salud es una decisión política. Es decir, cada estamento tiene que tomar decisiones. Nosotros como médicos estamos con el paciente que ya tiene un problema. No tenemos la fuerza ni el impacto, lamentablemente, para trabajar en la gran comunidad. Yo creo que muchas veces hay que dar mensajes trabajando con los maestros, digamos los ministerios de educación, para que los maestros comiencen a enseñar prácticas saludables. Recién decía Orlando, bucodental, higiene de las manos, bueno, drogas, eso se empieza de chiquito. Manejar la angustia. Somos a veces sociedades exitistas. Entonces me parece que es un trabajo en conjunto. Pero el Estado, no cabe duda, tiene que ser el promotor de salud. El Estado tiene que asumir el rol educacional. Repito, toda la gente piensa que un resonador, una cirugía cardíaca, es salud. No, eso es el fracaso de la salud. Esto es haber perdido la oportunidad de no llegar. Y realmente no le estamos dando un beneficio a la población. Yo siempre digo, la ley antitabáquica costó mucho, pero se bajó del 31% de fumadores al 25%. Ojo, hoy hablaba Orlando sobre los muertos del corazón. Los cigarrillos matan 40.000 argentinos por año. Cáncer de pulmón, de vejiga, de lengua, más el corazón, más el cerebro. Bueno, es una política. El no hacer publicidades televisivas del cigarrillo. Es decir, son todos mensajes que me parece que vamos a tener que aprender y vamos a tener que insistir como médico que el Estado en cada uno de sus ambientes pueda tener una actitud saludable. Muy bien. Orlando. Sí, quería hacer hincapié en un sector muy vulnerable que son los chicos. Si vos comenzás a comparar antes con hoy, la obesidad infantil ha crecido enormemente. No solamente la obesidad infantil, sino también todas las comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial.
Y allí es un nicho que hay que actuar muy rápidamente, porque son los futuros cardiópatas que indudablemente vamos a alcanzar a ver después. Las madres piensan que o cuidan a los chicos con la comida y después le dan bebidas azucaradas, que es el peor de los remedios. El músculo más utilizado de los chicos son los pulgares. Es decir, hemos perdido, por ahí en la provincia es distinto, pero en las grandes capitales, digamos en Buenos Aires, ya no se juegan, no hay ni plazas, no se puede jugar al fútbol o algún tipo de deporte. Eso es lo que hay que modificar, yo estoy de acuerdo con él 100%. Sí, indudablemente que el acercamiento a la actividad deportiva, el acercamiento a otro tipo de distracciones que no sea la computadora o los jueguitos, indudablemente van a ayudar a que esta realidad que la estamos viviendo, si uno lee estadística, la obesidad en los chicos aumentó enormemente. En España se hizo hace 20 años un estudio que se llama GEMSA, en el cual vieron pacientes de 12 años hasta 15, 18 años, obesos. Los siguieron en el tiempo y después de un tiempo vieron que todos estos tenían enfermedad cardiovascular. Por lo cual, la cosa comienza mucho más antes de lo que nosotros pensamos. Comienza desde los chicos, que es los más vulnerables. Saludable ya está en la web. Todo lo que tenés que saber de salud, de la provincia, el país y el mundo en un solo sitio. www.saludablesanluis.com. Tu programa de TV en la web. Novedades, noticias y todos nuestros programas con los referentes de cada especialidad de San Luis y del país. www.saludablesanluis.com. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctor Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Y en la última parte del programa, una entrevista al doctor Sergio Jiménez, médico cardiólogo, presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza y presidente del comité organizador del Congreso Argentino de Cardiología, organizado por la Federación Argentina de Cardiología, que se va a hacer en Mendoza. En este continuum de juntarnos y organizar eventos, y básicamente, ¿en qué hacemos hincapié? La entrevista con el doctor Sergio Jiménez. Bienvenidos a San Luis, un placer tenerte acá y me gustaría que le contaras a la gente esto de los eventos que tenemos programados como región para la parte científica y la comunidad. Perfecto, bueno, antes que nada, buenos días. Es un gusto, un placer estar acá con los amigos de San Luis, con quienes venimos trabajando hace años, desde el punto de vista científico, como bien decías, con la realización cada año de las jornadas cuyanas, desde el punto de vista ya a nivel nacional con los congresos, que el último de 2014 les tocó organizarlo a ustedes, y el año que viene nos toca organizar a nosotros, y además con todo esto, trabajar en amigos, no solamente en región, sino entre amigos, que bien lo hacemos con los sanjuaninos, bien lo hacemos con ustedes en San Luis, con nuestros hermanos de San Rafael, que tienen su sociedad en Atuel, y en Mendoza, organizando todos estos eventos donde, además de la camaradería, tratamos de dejar algo, no solamente para los médicos que asisten, sino también para la comunidad toda. Por eso es que generalmente, por lo menos por año, hacemos uno o dos eventos en conjunto en las distintas provincias, como decíamos recién. Y una de las patas fuertes que hacemos, y cada vez más, es en lo que es comunicación a la sociedad, porque no tiene ningún sentido que nosotros hagamos esto en un claustro donde solamente nosotros veamos lo que está pasando y no lo transmitamos a la gente, que es la que debe enterarse. En realidad, esto, si uno no sabe de lo que se puede enfermar, mal puede prevenirse. O sea, nadie puede prevenir lo que no conoce. Y estamos hablando de enfermedades que se llevan la primera causa de morbo y mortalidad en el mundo. Entonces es fundamental que la gente sepa cómo prevenir una enfermedad, cómo detectarla precozmente cuando la va a tener, y en el peor de los casos, cuando se muere alguien cercano o en la cercanía de donde uno está, no cercano familiarmente, que sepamos cómo intervenir con un simple ejercicio de masaje cardíaco y tratar de mantener esa vida sana, porque eso no lo va o viva o plena todavía, porque cuanto más precozmente hacemos la resucitación,
más posibilidades tiene esa persona. Un 10% cae por minuto la posibilidad de perderla si hacemos reanimación. Y eso no lo hace un médico, lo hace la comunidad. Y la prevención, el buscar comida saludable y todo eso también lo hace la educación, la escolaridad, las entidades gubernamentales y, por supuesto, la sociedad científica trabajando en conjunto y dando estas charlas que generalmente se hacen hacia la comunidad y actividades, no solamente charlas. Dentro de las comunidades, para lo que va del año, fuera de estas jornadas y el evento del año próximo, tenemos una actividad de una enfermedad que parecía que era igual, pero es bastante distinta y tenemos que tener en cuenta que es la enfermedad de la mujer. Sí, por suerte este año organizamos la novena jornada Cuyanas, bien digo, Cuyanas, pero con alcance nacional, porque somos lo único que lo hacemos en Cuyo, relacionado con la cardiopatía en la mujer, porque la vieja escuela o la vieja usanza dice que de la enfermedad cardiovascular se mueren los hombres, y desde 1984 en adelante se mueren más mujeres que hombres por este tipo de enfermedades, y aparte que se mueren más, cuando se enferman le va peor, y si además no saben que pueden enfermarse de esto, mal pueden prevenirlo. Por eso es que insistimos tanto con la enfermedad cardiovascular en la mujer. Todo lo que podemos poner por la cuestión de tiempo, obviamente, es imposible. Pero quiero que sepan que nos acompañaron cardiólogos de primer nivel. El doctor Hugo Londero, el doctor Claudio Burgos, el doctor Daniel Piscor, presidente actual de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Adrián Dovidio, futuro presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Gustavo Alcalá, médico puntano que ejerce en la ciudad de San Juan como médico cardiólogo, realmente con una trayectoria muy importante, y muchos otros. Realmente el evento fue un éxito rotundo. Felicitar desde acá a los organizadores del evento en la parte local, al doctor Juan Pablo Albizu, al doctor Sergio Bisani, al doctor Gustavo Fares, al doctor Alfredo Bravo. Realmente el éxito fue contundente, muy importante y trascendente. Esto es muy importante que usted vea. Quería mostrarles realmente cómo nos movemos dentro de la Sociedad de Cardiología de San Luis y cómo nos movemos regionalmente. Como siempre digo, orgulloso de formar parte de la Sociedad de Cardiología de San Luis por el nivel de cada uno de los cardiólogos puntanos. Y a su vez nuestra integración en las sociedades regionales y nacionales. Quédese tranquila, la cardiología en San Luis es de primer nivel. Muy bien, haciendo hincapié básicamente, como les decía, en la comunidad, prevención, palabras mágicas, prevención y educación. Y a su vez, a partir de acá, hay distintos actores que deben hacerse cargo de toda esta cuestión. Las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de formación continua de todos los médicos en las distintas especialidades es fundamental. Y acá las sociedades científicas y los estamentos municipales, gubernamentales, deben favorecer y promocionar activamente eventos de esta naturaleza. Espero que les haya gustado el programa. Esta es la parte desde adentro y desde afuera de un evento de cardiología. Espero que les haya gustado. Nos vemos en 7 días.